Un saludo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del mundo, de nuestro país Colombia y en especial de la Peña Cundinamarca. Quiero recordar lo importantes que son ustedes para nuestra sociedad. Su inocencia, sus sueños, su creatividad nos impulsan a levantarnos con la esperanza de que lo mejor está aún por llegar. Hoy quiero compartir con ustedes un reconocimiento. Colombia Líder eligió a La Peña como uno de los gobiernos en el país que priorizó los sueños, sentimientos e ilusiones de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la construcción de la Peña que soñamos. Nuestra estrategia fundamental para lograrlo es garantizar la participación e inclusión activa de la primera infancia, la adolescencia y la juventud en cada una de las acciones que realizamos. Desde nuestro plan de desarrollo La Peña que soñamos, estamos fortaleciendo el tejido social con equidad a través del fortalecimiento familiar, el fomento de espacios culturales y artísticos, la promoción de la recreación y el deporte, la protección social y la salud en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro municipio. Igualmente, estamos fomentando la construcción de un municipio con desarrollo sostenible a través de la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, emprendimiento y oportunidades para los jóvenes y la erradicación del trabajo infantil. Por otro lado, un territorio feliz es un territorio sin niños ni niñas con necesidades básicas insatisfechas. En el marco de diferentes programas y proyectos, estamos promoviendo la vivienda digna con servicios públicos integrales, un ambiente sano y entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de La Peña. Buscamos garantizar la gobernanza a través del fortalecimiento de los canales de interlocución y participación ciudadana, robusteciendo el Consejo de Política Social y las instancias como la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo Consultivo de Mujeres, la Plataforma de Jóvenes y demás, donde se defiendan los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en nuestro municipio. Creemos que si trabajamos en equipo a largo plazo, podemos lograr al 2040 La Peña que soñamos, velando por la construcción colectiva de políticas públicas como la de la primera infancia, infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar, la política pública de juventudes, la política pública de la mujer y la equidad de género, la política pública de discapacidad, la política pública de vejez y la política de seguridad alimentaria y nutricional de nuestro municipio. Inmensos agradecimientos a las niñas, niños y jóvenes que participaron en la construcción de La Peña que soñamos. Así como Matías sueña en cuidar las mascotas y sembrar árboles y flores, este es el mejor legado para tener en el futuro una sociedad sostenible. Por eso quiero invitar a los gobernantes para que escuchemos a los niños, les demos participación y los motivemos para que sean los constructores del futuro de este país.